haciendo ojitos. No sé si es gay o no. Pero pues eso no importa en realidad. X. Ahora, bueno, espero a que pongan los tags porque en realidad no conozco a estos jugadores. No habían estado en el stream. Este es su primer set. Ok, creo que sigue Neto. Oye, Manzano. Ah, me ignoró, qué gacho. What the fuck. Entro a Twitch y escucho el nombre de mi ciudad, Guaymas. Confusión legítima, pero el jugador se llama Guaymas, con una W al inicio. Igual, suena chido, entonces no importa. Now. Estamos esperando a que empiecen su set. Todavía está haciendo su button check. Tun, ¿puedo mandar bracket de singles? Ahí voy. Bueno, puedo mandarles el link del evento de Smash Fest en Smash GG. Ahorita busco bien el bracket de singles y les mando los links, ¿ok? Oh, Simi. Chat. Muy bien, muy interesante. A ver, pues, pulls de singles de Wii U. Ah, son Shad y Simi de Morelia. Shipeados, papu. Nel Pro. Nel Pro. Muy bien. Shad, Sonic, Simi, Ness y... Ah, los otros sí son Reyes y Neto, entonces. Sí, Reyes y Neto. Muy bien. Neto siendo Pikachu, Reyes es Mario. Muy bien. Ahora, este macho va a estar interesante. No hemos tenido ninguno de estos... Bueno, sí, a Mario sí lo hemos tenido. Y a Sonic. Pero Pikachu y Ness son nuevos aquí en el stream. Al menos en este stream. Entonces, va a ser interesante cómo sucede esto. Nunca había visto este equipo de Ness y Sonic. Muy bien. ¿Testing? Ah, ok. Están haciendo button check. Muy bien. Todo en orden, señor Aero. Muy bien. Todavía están corriendo la Wave B, ¿verdad? De Pulse. Es que ya me va a tocar a mí. Ya casi, ya casi. Ok. Nel Pro. Toon, Cross, nadie. Muy bien, ahora sí vamos a tener un set finalmente con una región que no sea Ciudad de México ni Querétaro. En efecto, tienes razón, compañero. Pero también habíamos tenido a Guadalajara, por ejemplo. Ya habían estado en un par de sets y Colima. Entonces, los extranjeros ya... Bueno, extranjeros. Los foráneos. Ahora sí vienen. Son el top 1 y 2 de Michoacán. Muy bien. Muy bien, vamos a tener mucho nivel entonces. Recordemos también que Fuerza Don ya se mudó de Michoacán. Ahora sí juega en Guadalajara. Entonces, ya está rankeado allá. Ok. Rugar, ya casi me va a tocar jugar mi pool. Muy bien, ahora sí. Vamos a ello. Simi y Shad, número 1 y 2 de Morelia contra Reyes y Neto. Me parece que son 1 y 2 de San Luis también. Entonces tenemos un duelo de poderes. Son dos regiones bastante respetables. San Luis en particular hace poco invitó a muchos de nuestros jugadores a un weekly suyo. Ganó Pineda, pero la verdad es que dieron muy buena pelea. Cuando nos invitan a otros lados, usualmente damos muy buena cara para nuestra región. En León, por ejemplo, también Pineda fue el ganador. Llegó a gran final contra, me parece que... ¿Cómo se llamaba? Luis, algo así, Pablo. No me acuerdo. Pero bueno, ahora comenzamos con esto. El equipo rojo de Simi y Shad están viéndose en desventaja porcentual. Neto y Reyes están teniendo muy buena sinergia, protegiéndose, y Shad le está pegando mucho a Simi. Entonces eso es parte de la razón por la que tienen tanto porcentaje ya acumulado. Ahora, Neto y Reyes están... Ok, están buscando hacer los sándwiches. Combinar... ¿Me llamaron? Ok, está bien. Neto es top 3, ok. Pero sí, tenemos mucho nivel de San Luis. Entonces, de Reyes sí estoy seguro que es top 2. Entonces, no se preocupen. Estos son de los mejores jugadores que tiene para ofrecer el estado potosino. Ahora, Shad pierde su primera vida. ¿Me podrían decir quién es top 1 y quién es top 2 de Shad y Simi? Eso me gustaría saber.
Por lo que se ve, Simi juega mucho más a la defensiva, un poco más. Ahora Neto. Neto sí está jugando mucho más a la defensiva. Está manteniendo muy buen spacing contra los demás jugadores. Y... ok, ya están por terminarse las pulls B de singles. Reyes es top 1, muy bien. Ya me va a tocar en pool. Bueno, en lo que me llaman, Neto pierde su primera vida mientras que Reyes ya había perdido la suya. Top 2, Stellar. Ah, cierto, Stellar. Creo que Stellar también vino. No sé con quién está haciendo equipo, pero sí, Stellar también debería de venir aquí. Caster, ¿Raw? Ah, Raw. Está jugando su pool. Estaba en B. Simi es 1, Shad es 2. Muchas gracias por esta información, chicos. Muy bien. Y sí, al parecer, pues, el neutral de Simi está siendo mucho más efectivo porque Shad ya perdió su segunda vida. Esto no significa que en dobles a fuerza quien sea mejor en el PR significa que va a ser mejor en dobles y singles, pero... pues Simi está demostrando un muy buen poderío y está... No está cargando a Shad, pero sí está haciendo una labor más... más ofensiva. En Guanajuato sí hay comunidad, se los puedo asegurar. En León en particular es fuerte. Ahora... ok, Reyes pierde su segunda vida. Eso está parejo en cuanto a vidas. Ahora sí, Neto y Reyes... tienen la ventaja todavía porcentual. Shad está recibiendo mucho, mucho daño. En Celaya, hablando de regiones, en Celaya hay escena fuerte de Mili. De eso estoy seguro. Sí, alguien que quiera hacer caster, porque ya a mí me va a tocar jugar mi pool. Anywho. Sí, en Celaya sí hay escena de Mili. Son bastante fuertes. Hay un jugador que es top 20, estoy seguro, de Mili. Creo que hay dos, de hecho, pero X. En las crews de Mili, de hecho, Celaya es una crew. Entonces sí, ahí sí hay nivel de eso. ¡Wow! ¡Wow! ¡Los Jablocks! ¡Ah! ¡Falló el Up Smash! Pero igual fue muy buen combo. Felicidades a Neto y Reyes, se llevan este primer juego. Y esto es otra vez top 24. De nuevo, estamos viendo que está algo atrasada la bracket. Sin embargo, ya nos vamos acoplando un poco más. Ok, ese es mi pool. Ese es mi pool. La cedo. Muy bien, compañeros del stream. Me despido por un tiempo porque me toca jugar mi pool de singles. Espero haya sido de su agrado mi comentario. Y ahora, pues me toca jugar. Vamos a buscarles otro caster porque pues tampoco los queremos dejar aquí solitos. Aprecio mucho esta oportunidad que me han dado y que me hayan acompañado por tanto tiempo aquí en el stream. No me quité ni un segundo, entonces eso sí estuvo cañón. 4 horas seguidas casteando, definitivamente te jode un poquito la garganta, pero tenemos agüita, entonces eso está muy bien. Ahora solamente esperemos a que llegue el siguiente caster para dejarlos en buenas manos. Y sí, gracias a los que me desean suerte en mi pool. La verdad es que soy bien manco, entonces yo creo que voy a perder todo. Pero a ver qué tal me va, ¿no? Esperemos lo mejor. Y los dejo. Mucho éxito a Simi, Shad, Neto y Reyes. Y que disfruten el torneo. Igual regresaré, entonces...
Hola, ¿qué tal? Aquí Raúl con ustedes. Estoy aquí con Davo de Veracruz, viendo este set de dobles entre Simi Sharp, Reyes y Neto MX. Así es, sí, aquí estoy. Es un placer estar aquí, ya saben. Siempre procurando pues subir, ¿no? Aquí la intensidad de las batallas aquí. En especial en dobles, que se pueden muy interesantes. Aquí sí. Con Simi y Sharp y Reyes y Neto. Sí, ok, perdónenos por la tardanza, estábamos jugando nuestras pools, pero ya estamos aquí con ustedes y estamos viendo juego uno a uno, ¿no? El que, sí, este juego decide todo. Claro que sí, sí, todavía estamos en 2-3 y la verdad es de que estos dos equipos son muy buenos. En las match tempranas me tocó ver una partida de Shad y Simi. Ajá. Porque nos mandaron a nosotros, a nuestra pareja, al team, a Loser. Entonces quien perdiera de estos dos, de Shad y Simi y otros aparte, iba contra nosotros. Y ganaron ellos, o sea, realmente nos quedamos así de wow, juegan muy bien. Ahí el forward smash bien, muy buen read de parte de Shad. Vamos a ver qué vamos a conseguir de parte de Neto. Va a contraatacar, no, el Sonic se lo sigue conveando. Y me gusta cómo el equipo verde dijo, ok, creo que somos mejores uno a uno, entonces vamos a separarnos. Muy ¿no? bien, perfecto. Sí, así es, definitivamente. Y mira, ya se fue en su primer stock apenas Sonic. Y también se va Mario, no, todavía no, qué gran día hay. Qué buen día, ¿eh? Uy, Shad va por todo, quiere gimpear a ese Mario de una vez por todas. Sí, es que ya tiene el porcentaje bastante alto, eso quiere decir que pues van a tratar de sacarlo como de lugar y es lo que estaban buscando, pero no, ya se murió, sí. Sí, ahí está, el equipo rojo sigue en la lead. El down smash de Ness va a ser suficiente para votarlo. Vamos a ver situación de Edgar, si se va a lanzar. Se va a lanzar por el Edgar en dobles. El Edgar de Jones, ¿no? Este Simi regresa tranquilamente. Sí, así es. Realmente regresar con Ness a veces puede ser un trabajo bastante interesante y muy intenso, principalmente. Sí, más en ese ángulo que vienes desde abajo, porque exacto, quedas perfecto para el Thunder Jolt ahí, ¿no? Sí, claro que sí. Y pues Pikachu, tomando en cuenta sus truenitos, son muy, muy útiles precisamente para gipear, cosa que Ness ya se fue. Ya por fin están parejos relativamente en cuanto a stocks. Pero porcentajes, pues yo creo que la ventaja iría un poco más para el equipo rojo, que tiene a Ned recién salido del horno, por así decirlo. ¿Qué? Ahora vemos un poquito más de paciencia del equipo verde, a pesar de que empezó perdiendo, ya los vemos más, ya los vemos mejor plantados aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Y mira, es lo que están buscando. Va a ir por él, lo trató de rebotar con el dash attack, pero no lo consiguió. Ahora va a tratar de buscarlo todavía. Sí, me gustaría ver un poco más de combos de parte del equipo verde. Mario y Pikachu son, sí pueden combear uno a uno, pero también son excelentes para hacer combos de equipos, ¿no? Así es, definitivamente. Incluso en uno contra uno, tanto Pikachu como Mario son personajes que siempre vas a ver haciendo unos combos muy increíbles. Tú lo puedes decir obviamente por Pikachu. Y ahí el Dofnash yendo a salvar a su compañero sabiendo que Dofnash de Ness rara vez mata. Sí, sí, definitivamente, porque la herramienta para matar de Ness pues son los throws, obviamente. Los throws, el forward smash, el yo-yo de down smash. ¡Uy, muy bien el Thunder ahí! Este Neto diciéndole a Simi, ¿no me vas a venir a buscar? ¿Qué pasa? Bueno, no parece que se confundieron, yo creo. Sí, algo extraño pasó por ahí. Ajá, sí, seguramente se sorprendió de cómo lo mató. Bueno, no tengo idea, pero pues igual está de vuelta. No va a haber penalización de stocks. Así que pues vamos a seguir comentando esto. Uy. Que regresemos, 115, 180. El equipo verde haciendo un gran trabajo manteniendo esos stocks, ¿eh? Sí, la verdad, mira, llevan... Pikachu en 150, Pikachu se muere muchísimo antes, ya se va a ir. Sí, se fue definitivamente, pero de todas formas aguantaron bastante bien. Ahora va a ser Ness el que va a tener que tanquear lidiar, esa vida. Sí, ajá. Que tanquear precisamente las stocks. Si puede juntar daño antes de perder su vida sería increíble, porque entonces podrían hacer una situación de comeback bastante fuerte. A pesar de los porcentajes, creo que el equipo verde sigue teniendo la ventaja, ¿no? Sí, claro. Pueden acabar con Sonic, forzarle a robar la vida. Y entonces Ness va a estar en una posición muy fea. Oh, mira, ya. Y ahí se fue el stock con ese up smash de Mario. Precisamente. Muy bien, el Erdos ahí. Con lo que siempre mata. Bueno, con lo que en su mayoría de veces mata Mario, que es el up smash. La gran ally. Exactamente, la gran ally. Y pues ahora, lo que yo imagino que va a buscar el equipo verde, pues va a ir a hacer por Sonic, precisamente. Aunque Ness también tiene sus herramientas para el 2 contra 1. Sí, me gustaría más que se enfocaran en juntar de daño a Ness. Uh-huh. Y justamente castigar a Sonic cuando va a querer ir a rescatar a su compañero. Rescatarlo. Sí, claro, se llama. Porque perseguir a Sonic. Oh, muy bien ahí Neto con ese Opnash. El callout, ¿no? Sonic tirando el grab y Neto dijo, ¿sabes qué? Voy a tirar, vas a tirar un grab Opnash. ¡Pum! Exactamente. Y ahora pues Ness tiene una situación bastante complicada, tomando en cuenta lo combinadores que son estos dos personajes, que es lo que están buscando precisamente. Está a dos grabs de ganar esto, aún así, ¿eh? Así es, sí, definitivamente. Vamos a ver el pick backthrow prontamente. El Fer para juntar un poquito más de daño en Mario. 113, 109. Cualquier grab, un backthrow aquí, como justamente en esa plataforma hacia atrás.
Bien ahí, quieren conseguir un pequeño combo, un poquito más de daño, no fue suficiente. Ahí está el primero, ajá, y no, oh, no se murió. Está en punto, no, ¿seguro es que no está en punto 9 esto? Sí. Oh, ok, eso me lo acaba de confirmar. No, eso no lo confirmó. Muy bien, excelente por Reyes y Neto, que se llevaron la victoria aquí, llevándose el 2-1 con una gran participación del equipo rojo. Sí, Michat, claro, deben llevarse sus... Sí, la verdad me gustó mucho, se veía posible el comeback, pero yo creo que ahí Enes hizo el DI hacia afuera para justamente porque quería evitar el castigo. Sí, y claro. Pikachu aprovechó justamente eso, ¿no? Sí, así es, ¿no? Y muy bien, realmente. Bien jugado, demostrando que pues no importa si eres muy conocido, ¿no? Realmente yo no los ubicaba mucho, pero hicieron un gran trabajo haciendo... Saludos a Dano y a Deva y ahí abrazaditos, a Davi. Así es, muy bien, aquí tenemos la imagen de todo el venue, bueno, casi sí. Todo. Sí, de verdad. Muy buen set, yo llegué un poquito tarde, pero por lo visto la intensidad del set estuvo bastante fuerte, ¿no? Sí. No, sí, la verdad es de que llegó bastante gente. Bueno, como sabrán, pues yo tampoco soy de por acá. Yo vengo desde el otro lado del país casi. Y sí, eres de allá, de Veracruz. Y pues realmente sí, es bueno ver cómo para incluso un evento que tú puedes decir, bueno, pues es un evento de un día, pero realmente la gente llega y la gente está muy emocionada por participar, y eso es lo que pues hace muy muy buena y muy grande esta comunidad de Smash. Sí, realmente yo ahorita estoy muy contento con la experiencia, se ha pasado todo increíble, yo ya jugué mis pools, todo muy bien organizado, sí, un pequeño claro. Retraso, pero se pusieron las pilas y pum, regresaron sí, a tiempo, igual. ¿Eh? De hecho, sí, estamos de vuelta ahora sí que de vuelta al neutral. Sí, y... realmente muy bien organizados por parte de Beto, ¿no? Sí, de LSA en general, que realmente se están echando mucho las pilas. Cuéntame, ¿qué significa TSX? TSX es el Team Smash Jalapa. Team Smash Jalapa, ok, así ok. Es. Sí, no nos complicamos mucho. Sí, es como hace rato estaba comentando con Tony, decía LFJ, que era looking for... Ah, no, LFT, looking for team, pero dice que también le puedes decir los Falcos de Tijuana. Está muy bien, la creatividad está con todo. Sí, realmente, pues, ahora sí que nosotros decidimos dejarlo así simple. No nos complicamos mucho. Yo pertenezco al team desde hace poco o más de un año. Ya llevan bastante, y la verdad es de que, pues, Sí, ahorita...